Ya se percibe en el aire la emoción de un ambiente único, porque adelante nuestro tenemos un partido especial. Veremos si lo logran. Ha llegado ya uno de los días más especiales del calendario deportivo, marcado desde el arranque del año, el clásico en letras grandes. Hoy fíjate que el Bernabéu se viste de fiesta. Otra vez llega el Barcelona en un partido que no solamente paraliza a Madrid, sino más de medio mundo. Exacto, Marito, en partidos de semejante envergadura todo puede pasar. Y nosotros somos los grandes espectadores, Fernando. Tenemos también que disfrutar de este gran partido, de esta gran fiesta. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. El Real Madrid llega a este partido formando así. Kepa, Arrizabalaga estará defendiendo el arco. De Vidalaba trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad. La dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Íñigo Martínez trabajará con Jules Koundé defendiendo. Frenkie de Jong saldrá en el medio campo con Gundogan. Tiene una chance muy clarita en esta jugada. ¡Gol! ¿Me explican qué hacía la portería vacía? Que no sé cómo se explica esto. No ha quedado nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota. Es increíble esto. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. Alejandro Valdés. João Cancelo. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota, y eso es lo que están apostando. De Jong. A Tuma Rafinha. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Jude Bellingham. Rodrigo recibe. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Álava. Valverde. La tiene Bellingham. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. Vamos a ver si se anima. ¡Puf! Dijo el peligro. Muy cerca del final del primer tiempo se viene el descanso el Barcelona. De momento lo está ganando por poco. Bueno, señores, ha llegado el momento del descanso, pero solamente del cuerpo, porque la mente tiene que estar muy despierta si quieren mantener esa diferencia, porque ya han hecho daño. Pero cuidado, que el segundo tiempo puede ser bastante complicado. Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana. En el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo. Buen primer tiempo de João Félix. Marito, ¿qué pensás de lo que ha dejado el partido del portugués? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más?
con el Barcelona ante la necesidad imperiosa de ampliar la ventaja para no dormirse en sus laureles. Comenzamos en el segundo tiempo. Le toca Bellingham. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Después del desvío, el balón que se va afuera. Íñigo Martínez. La maneja de Young. Oriol Romeu. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Se está animando para irse arriba. Lewandowski la tiene. Hay más peligro tras ese bloqueo. Habrá refresco en el Madrid. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Acá termina la jugada. Rafinha. Sube una nueva atrapada más en la cita de... Jude Bellingham recibe. Carvajal. Rudiger. Yo Cancelo. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. Se vienen los cambios para el Barcelona. Se ilusiona con esta posibilidad. Vaya providencial recuperación de pelota. Mira qué bien, la presión alta, para eso se hace. Recupera muy bien en su propia área. Frenkie de Jong. Un regalito para el rival. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Le han prohibido pasar más. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Decide cortar al interior. Tapa de pelota, pero sigue el peligro. ¡Esto es gol! ¡Poste! ¡Palo! ¡Pero no termina! Jo Cancelo la lleva. Ahí aguanta por la oportunidad, ya aparecerá. Le han entregado 60 segundos. ¡Con esto lo liquida! ¡Llegó a cortar tremendo! ¡Termina el partido y son 3 puntos a la bolsa del Barça! En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol me parece que es lo justo. ¿Qué opinas del desempeño de Joao Félix en el partido, Mario? Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo sume de a 3.